Hola a todos. Bueno, pues os voy a enseñar cómo me maquillo a diario. Como veis, empiezo aplicándome el maquillaje Tolerian Corrector de La Roche-Posay y me lo pongo sobre todo en la zona del contorno de los ojos, que es una zona que tengo siempre más rojiza. También me pongo un poquito del maquillaje de Tolerian en la zona de la barbilla, que la tengo también más roja, porque aunque ahora tengo mi rosácea controlada al 100%, es una zona que siempre tengo un poco sensibilizada, al igual que la zona de alrededor de la nariz. Posteriormente me aplico el maquillaje Cubrance Fluido, el tono miel de la marca Avène, que aunque es un tono un poquito más subido que mi color de piel, como tiene una textura muy fluida que se extiende muy bien y que tiene una cobertura baja, se queda muy fundido con mi piel y al final tampoco me aumenta mucho el tono al extenderlo muy bien. Como veis, no me gusta utilizar esponjitas por dos motivos. El primero es que con mis manos me apaño muy bien, estoy más acostumbrada. Y el segundo motivo es que las esponjitas retienen bastante suciedad y a veces soy un poco perezosa para tenerlas bien limpias como debería. Así que al final prefiero y me resulta más cómodo maquillarme con las manos. Ahora me aplico en la zona del párpado móvil un poquito del lápiz de ojos de Avène Cubrance de tono marrón. No me gustan mucho las sombras con polvo porque me resultan más incómodas. Es más fácil para mí aplicarme un lápiz en esta zona. No sé si estos inventos que yo me hago tienen mucho sentido para las maquilladoras, probablemente no, pero son cosas que me resultan cómodas y me veo bien con ellas. El siguiente paso es aplicarme el colorete en la zona de la mejilla y lo hago con ese producto de Too Faced que me lo compré en realidad para los labios, pero para los labios lo uso poco y en mejillas me gusta bastante. No os preocupéis que no me voy a quedar así tipo Heidi, ahora me lo mezclo con un poco de maquillaje Cubrance y ya le doy un tono más adecuado. Esto también es otro invento mío. Se me queda un rubor intenso, pero a mí me gusta. Siguiente paso, ahora me voy a dar el efecto contouring con este producto de La Roche-Posay. En la zona de las mejillas me refuerzo un poquito de polvo de color naranjita y luego me hago el efecto contorneado con el tono oscuro en las zonas que quiero que aparezca más oscuridad. Me falta un poquito en el contorno de la frente. Ahora me difumino un poco con la brocha y ya también me sirve para quitarme el exceso de colorete que os enseñaba antes. Voy con mi lápiz de cejas de Avène Cubrance para darles un poco de continuidad. Tengo zonas donde me falta pelo y de esa forma lo relleno y les doy un poquito más de oscuridad a mis cejas porque son bastante claritas. Después me voy a maquillar la línea del agua de las pestañas superiores, porque como tengo tan pocas pestañas, necesito darme un poquito de profundidad. Al maquillar con lápiz negro da la sensación de que tienes una base de pestañas más tupida. Voy con el eyeliner. Hace poco os enseñé que lo hacía utilizando un poquito de esparadrapo para guiarme, pero la verdad que ya he cogido un poquito de maña y me lo hago sin la guía del esparadrapo. Hoy me está costando un poquito más porque al utilizar el vídeo del móvil no me veo igual de bien que en el espejo. Con este pincel me ayudo a corregir las imperfecciones que me quedan. Es un pincel rasgado muy fino. Y llegó el paso de la máscara de pestañas. Como veis,
Y como os decía, tengo muy pocas pestañas. Cuando las maquillo con la máscara de pestañas de la Roche Posay, me queda bastante decentes. Ya parecen otra cosita. Pues este es mi resultado final. Como veis, no es un maquillaje muy profesional, pero con productos dermatológicos. Y el resultado, para mí, no está nada mal. Me veo bastante bien.